Amigos, sean bienvenidos a un video más en nuestro canal Paola La Chapina Blows. Ahí está Andrés, mi amor. Hola, hola, ¿qué tal? El ¿qué tal, padre de la están? Bendición que tengo una panza. No, esa chilina, va a ser niño. A ver. Ah, todavía falta que subir un video con su reacción, así que no se lo pierdan, mucha, porque él no ha visto el bebé en fotografía. Entonces, pues ahí están mis hijos, ahí está Ángel. Aquí está Lilian. Hola. Acaban de venir de estudiar. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Bien. ¿Y la nena? Me fue bien. ¿Calidad? Sí. Ah, vaya. Había un montón de patojos y patojitos. Ay, chicos. Y pues el día de hoy llevamos un poco de ropa a lavar. Porque nosotros aquí arriba todavía no hemos... ¿Cómo que no sé? Pero no lo he dicho. No hemos lavado. Entonces, pero vamos a ir a lavar. ¿Cómo se llama eso, amor? La pila. El tanque. Un tanque que hay aquí en San Martín Chiquito. Donde llega toda la comunidad, los que no tienen agua. Así, Entonces yo quiero ir a ver cómo es, a conocer. Y vamos a lavar ahí porque mi cuñado me ha dicho que es muy bonito, entonces ahorita vamos a ir a lavar ahí. Yo fui con él. Ya que ahí toda la comunidad pues va a lavar, las que no tienen agua y todo. El Andrés dice que antes iba a lavar ahí su mamá. Mi mamá sí, allá iba, hasta nosotros íbamos a cargar la ropa allá. A traer la ropa. Traer, agua también, allá íbamos, por eso. A traer agua. Sí, acá es importante el agua. Es como un pozo entonces. Es un nacimiento, ahí mismo se llena el tanque. Ah, bueno. Entonces, pues ahorita vamos a ir a conocer. Miren, hay mucho tráfico porque hubo un accidente por aquí cerca, entonces vamos a irnos con precaución, ¿verdad? Porque da un poquito de miedo. Y bueno, pues aquí estoy yo, mucha. Como que me ha calado el embarazo. ¿Será, amor? Me ha calado mucho, mucha. Adelgazado. Pucha, yo con el mismo chaquet. Sí. Yo también, todo el mundo se ensucia porque no salimos de la casa. Sí. Nosotros casi no salimos porque aquí afuera mucho aire y mucho frío. Uh-huh. Y también todo lo que yo ocupo, lo necesario, la cocina, lavamanos, baño, todo está adentro. No hay necesidad de salir afuera. Y ya está, cálida. Sí, ay, solo que ya no respiro. Amor, quítale. Entonces, pues ahora vamos a irnos a conocer el tanque. ¿Listo? Pues ahora vamos a conocer el tanque, mucha. Es, fíjense, pero es que... más moderno. ¿Sí? Ya no es como antes. Antes era diferente, era más montaña. Ajá. Yo iba a bajar cerezas ahí en los árboles. ¿Ahora? Ya. Ya no. Ya hay más casas ahí. Oh, ya no está solo. Ya no. Ahora ya se acabó mi hora. Pues antes doña Isabel, porque Isabel se llama la mamá de Andrés, para las personas que no saben, mi suegra se llama Isabel. Iba a lavar allí y como Andrés era el más grande de los otros dos, pero hay otro más grande que Andrés, acarreaban ropa. Es el Rigo. No, el Diego. Diego, no, saludos. Diego. Oh, qué rico perfume. Entonces, ¿para qué te echas perfume? ¿A quién le vas a ir a los A la prima. No, por si ahí lo corre. Y pues sí. Ay, mucha, qué pena con el accidente que pasó. Pobre las personas, si llevaba personas. Porque... No sé si es un bus o algo. Pero vamos a... Porque hay un Fiduvice. Mira, es el de ayer. Sí, ¿cómo no le saqué la comida de que desperdició? No, ojalá mamá, que... ese perro es malo. Ojalá que nos dejen pasar, va, porque hay mucho tráfico. Amor, no da vueltas el borde. No sé. Entonces, pues, lástima a las personas, porque fíjense que hay niños y es una camioneta. Pues. Bueno, amigos, vamos a lavar, pero nosotros queremos ir allá para grabar, pero miren, lastimosamente por el accidente fue grande, porque mira la cola que hay. Entonces, pues
tenemos que esperar a que se mueva esta camioneta, ¿va a ser? Para poder pasar, porque vamos para abajo. Ay, mucha. Después de una hora de esperar que se quitara el tráfico para ir al tanque, por fin. Eso hay que hacer, desesperarse. Más de una hora. Por fin se quitó, pero sí hay dos muertos, vamos. Sí. Hay dos muertos, desgraciadamente. Una pues, chavita, dice. Una muchacha que trabajaba en un restaurante por aquí. Y pues, lastimosamente pues murió, y parece que el otro muchacho también murió. Lástima por ellos, va, porque tan jóvenes, pero uno nunca sabe, por eso siempre se tiene que encomendar a Dios. Y parece que el carro le pegó cabal en el lado donde la muchacha iba, dice, y por eso la mató. Porque me has puesto tu pie de vía, ¿no? Y pues sí, la muchacha murió y el muchacho parece que también murió en el hospital. Y pues es una lástima, porque tan jóvenes, ¿verdad? Por eso, a veces las personas tienen razón, porque nos dicen, pónganse el cinturón. Y sí, es muy cierto, uno debe cargar su cinturón, porque en cualquier... Pinche carro no me da permiso, no quiero ir. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, Dios no lo quiera, va, yo no llevo mi cinturón y un día vamos a chocar, yo salgo disparada para arriba y los niños también, y pues es lamentable. Entonces, pues, sí tienen razón, muchacha. Pobrecita la muchacha, tenía una vida por delante. Y lastimosamente pues se le truncó, que ya Dios la tiene en su santa gloria. Y nosotros ya vamos cerca del tanque. Y ahí es donde está la cola, miren otra vez. Se hace por ratos. Y bueno, mucha, logramos cruzar en ese gran tráfico. Ay, no, Dios mío. ¿Está, cómo se llama esta aldea? Es lo mismo de San Martín. Se ve bien bonito. Lo que me gusta es que aquí ponen colores así en sus casas, colores bien fuertes. Miren, una casa anaranjada, una casa amarilla, una casa verde. Una casa color como corinto, miren. Corinto, no sé qué color será ese. Entonces vamos bajando para el tanque. No es como montaña, amor. ¿No? Dicen los suscriptores que tú eres muy tosco para manejar. Tengas cuidado. Bueno, ahí enfrente está el tanque exclusivo. ¿Qué dice mi mamá? San Martín Chiquito, dice. Oh, qué bonito. Miren, amigos, qué bonito.
Qué bonito se mira. O sea que allí es donde nace el agua. Ahí en medio de todos esos lavaderos. Yo siempre he querido lavar en uno de esos tanques. Siempre, siempre, pero nunca se me ha dado la oportunidad hasta hoy. Mírela, mira, la muchacha carga a su bebé a Tuto y está lavando. Así nos pasaba cuando estábamos en el jabalí, cuando los niños estaban chiquitos, pero yo no podía. ¿Pasa el carro o no? Sí. Sí, pasa. Vamos a acercarlo. Miren, la muchacha tiene su bebé a Tuto y está lavando ropa. Y el bebé no molesta porque se está meneando, ¿eh? ¡Hala, qué bonito! Nuestra Guatemala es hermosa. Dichosa a las personas que les queda cerca. Miren, amigos, ya entré al tanque. Ah, de ahí viene el agua. Y nunca se rebalsa el agua. Y lo apagan. Así se está, es un nacimiento. Ah, miren, amigos, dice: si utiliza el tanque, por favor deje limpio y lleve su basura. Atentamente, alcaldes comunitarios y Cocode de San Martín Chiquito. Pues esto es un nacimiento. Me estaba diciendo la muchacha que pues se llena, nunca se apaga porque es un nacimiento, entonces no se puede apagar. Mamá, la azúcar se va a caer en el tanque. Y pues de aquí viene el agua, miren. Aquí hallaron el nacimiento, pues cuando encuentran un nacimiento, esa es una gran bendición y siempre se le deja sus flores, va por en agradecimiento al agua. Ahí se pueden echar pescados. Sí, mira, si echáramos unos pescados, pero aquí se mueren. Aquí no se logran. Ah, sí, tenés razón. Ay, qué bonito, me gusta. Yo nunca había lavado en un tanque hasta hoy, solo en el río. En el río es igual, pero sí, lo único que en el río uno está metido de la panza hasta abajo y los pescados te pican la pan. Hasta un quetzal han tirado. Sí, está cálida. Ay, qué bonito. Me gusta. Es primera vez que venimos aquí. Yo ya. Ah, Andrés ya había venido, pero teníamos planeado venir todos, pero hasta hoy se nos hizo. Y está muy bonito, mucho me gusta. Me vas a venir, vas a venir todos los días. No, hombre. Que está bonito, ¿eh? Sí, está bonito. Miren los lavaderos. Le vamos a poner un huipil como el de ella, mira. Bien mira calidad. Este lavadero tiene así cositas, mira. Ah, sí. Para aquí. Mira, el bebé está bien contento. Sí. Como ella está ahí, ¿ves? Y y el bebé no está aburrido. Ahorita se nos queda, ¿no? ¿Qué será esa gente? Vamos a darle la vuelta al tanque. Y ahí lavamos para que nos vayan a las 6 de la tarde. Yo ya me quiero ir, ¿no? Ya tengo sueño. ¿Es niña, ma? No, es niño. Es niño. Yo aquí voy a lavar mi ropa. Mira, mamá, aquí podemos lavar. ¿Qué haces ahí? Oh, hay baño ahí. ¿Hay baño ahí? Mira, en todo piensan. Solo que no es privado. Ah, pero aunque sea así a mi orino, ahí voy a orinar. Ay, ay. Mira. Yo una vez iba a ir a Chiquinalá porque allá en la costa solo en Chiquinalá hay uno de estos. Solo por ir a... ¿Qué es Chiquinalá? Es una aldea, pero está como a una hora y media de jabalí. Ah, ya. Y yo iba a ir solo para sacarme la curiosidad. Ay, está un nido de pájaros, hay pájaros aquí arriba. ¿Qué, mamás? Ahí bajan a bañarse. Mira, ahí está otro, está viendo ahí. Oh, a veces el papá. Ya se murió un pájaro. Ahí es donde sale, ve. Tapémoslo. Aquí tiene.
Ahí está el nacimiento, ahí es pura piedra. Y le tiene candado. Claro. La gente aquí cuida mucho el agua, y allá en la costa hay para tirar para arriba. Pero acá no. Aquí no es muy difícil encontrar un nacimiento. Por eso es que lo cuidan mucho. Pues sí. Porque de, mira, si no hubiera esto, ¿dónde lava la gente que no tiene? Entonces vamos a ir a lavar. Por fin. Era una chavita, dice. ¿Sí? Iba ahí, iba a trabajar abajo. Uh-huh. Ay, yo siento calor. Y se murió, pobre chava. ¿No? Es de Shelan. Tengo hambre. Tengo hambre. ¿Vas a comprar conejo? ¿Otro? ¿Dos puedo grabar? ¿Otro? ¿Va a terminar esto? Mira, bueno. El pajarito ya está. Está tiernito. Ah, sí. Bueno. La costanera. Sí, mira. Se va a caer. No. Y entonces. Bueno, amigos, creo que vamos a dejar este video por aquí. Seguimos en otro para lavar nuestra ropa. Estoy feliz porque estoy en un tanque, obvio. Tanque, nunca había lavado en un tanque, solo en un río. Y lo bonito es que aquí no me va a dar el agua en la panza. El bebé va a estar bien y no está tan chiquito, está alto. Mira, mira, está. Entonces, pues, despedimos este video. Nos vemos en un próximo. Bendiciones a ustedes. Sí.